distrito de Aucayama, de la provincia de Huaral, donde estamos ubicados en Chacra y Mar, donde la población aquí está haciendo una denuncia pública. Mientras el megaproyecto se inaugura con bombos y platillos, aquí la población vive en zozobra, puesto que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha llegado y les han dicho que aquí existiría la expropiación. Es decir, la gente de Chacra y Mar se quedaría sin sus viviendas. El terminal portuario promete trabajo, desarrollo económico y recursos a las zonas más vulnerables. Se han dado becas de estudio, parques infantiles, dinero a los pescadores y algunos proyectos a la población de la zona de impacto. En su inauguración, el alcalde distrital de Chancay, Juan Álvarez, manifestó que el desarrollo ya es una realidad, que esta inversión es un hito de prosperidad. Y quizás el destino haya decidido que sea así aquí en Chancay, porque las condiciones geográficas y de profundidad de repente son las mejores de los distritos que mencioné anteriormente. Por algo pasan las cosas, por algo suceden los hechos, y es por eso que nuestro distrito, así como está demostrando con su resto arqueológico más emblemático, que es el Cuchimilco con los brazos abiertos, así somos los chancayanos. Damos los brazos abiertos para que venga la prosperidad, el desarrollo y el progreso de todo nuestro país. Mientras se realizaban las diversas actividades por la inauguración del megapuerto de Chancay, a escasos metros, en Chacra y Mar, del distrito de Aucayama, en la provincia de Huaral, sus pobladores estaban en zozobra, ya que hace unas semanas, personal del Ministerio de Transporte y Comunicaciones les notificaron que tenían que retirarse, pues la expropiación es una posibilidad latente por las obras complementarias por el megapuerto. La extensión de las vías haría que más de 100 familias perdieran el lugar que los vio nacer. ¡No a la expropiación! ¡No a la expropiación! ¡MTC no nos quite los negocios! Usted, señor Valdivia, jamás supo dar la cara a su población. Nosotros lo elegimos para que usted nos defienda, no para que nos trate de tal manera. No estamos de acuerdo con todo lo que usted sabía y no nos decía nada. Desde va a quedar sin sus casas. Nos vamos a quedar sin nuestras casas. Van a truncar el futuro de nuestros hijos. Nos vamos a quedar sin trabajo. Y eso no es justo. Usted debió de comunicar a su pueblo. ¡No a la expropiación! ¡No a la expropiación! ¡Alcalde mentiroso! ¡Alcalde mentiroso! La expropiación y el problema de la zonificación es que los habitantes sostienen que las autoridades locales han actuado a espaldas de la comunidad. Afirman que nunca fueron informados sobre los alcances completos de las obras complementarias que el megapuerto requería. Ahora, al enterarse que sus propiedades podrían ser expropiadas, han levantado su voz en reclamo de justicia. La preocupación principal es que, de acuerdo con el plan de desarrollo urbano, la zona no cuenta con una zonificación específica, lo que según ellos podría llevar a una subvaloración de sus viviendas, negocios y tierras. Todo el mundo piensa que estamos cerca del megapuerto, que somos una zona bien calificada, pero no, es mentira, porque no van a hacer expropiación de nuestro. Usted ve, mira, observe todo nuestro previo, con tantos esfuerzos que hemos luchado para tener algo en la vida, y en la noche a la mañana nos las quiten, gracias a este megaproyecto que está acá al lado. No favorece a nosotros nada, no nos favorece, ¿verdad que no nos favorece nada? Lo que han manifestado los señores que han venido del Ministerio de Transporte, que se tiene que ellos van a tasar el terreno que hay, y tienen que, si es que no aceptan a lo que ellos les ofrecen, igual lo van a expropiar, no van a tener nada de cuenta. Así que uno tiene que llevarse a lo que ellos les dicen. Pero como usted ve, acá hay negocios grandes, y detrás de los negocios, como dicen, no hay familias. Acá hay mucha, o sea, al principio hemos tenido mucha entrada, mucha inversión, y que vengan de la noche a la mañana y le quiten, ¿no? Del alcalde de Aucayama, sinceramente, señorita, decepcionados. Creo que no solamente yo, todos, porque es una persona que en sí no nos da una salida, al menos, bueno, ya, nos expropian, pero necesitamos un apoyo, o sea, que ellos nos hagan reconocer que esta es una zona turística, que vivimos el día, que hay muchas familias detrás. Detrás de nosotros hay familias que trabajan con nosotros, y hay que también tener sentimiento. Aparte de eso, que nos quiten nuestro negocio de cuántos años, trae mucha nostalgia. Bastante, señor.
Entonces nosotros queremos una ayuda, un apoyo del alcalde, pero hasta ahorita nada. ¿A ustedes le habían informado de eso que iba a pasar? No, señorita. Nosotros no hemos enterado cuando ha venido el señor que viene a notificar, a empadronar, ahí recién. Recién. ¿Cuándo ha sido? Eso ha sido la quincena de octubre. Ahí es cuando recién nos hemos empezado a unir y solicitar una cita al alcalde que nos ha atendido, pero en sí no tenemos hasta ahorita ninguna. Muy decepcionados, muy decepcionados. Como peruanos, dueños de acá, nos van a votar, nos van a sacar. Y los chinos que son extranjeros le van a dar preferencia. Eso duele. ¿Qué va a ser de nuestros hijos, nuestros nietos? ¿Con qué esperanza? Nosotros felices porque decían que Megapuerto nos iba a valorar más, mejor turismo, nuestra economía iba a mejorar mejor, pero miren, nos van a sacar. ¿Y cómo vamos a quedar? ¿De qué vamos a vivir? Si por lo menos no hay trabajo, nosotros hacemos trabajo acá, aunque sea cada uno independiente. ¿Pero ahora a dónde? Acá viven más de 80 familias, de parte de 80 familias, duplicando los hijos, los abuelos y todo, más como más de 200 personas por lo menos, ¿ah? Sí, señorita. Y son perjudicados porque viven años, pues, señorita. Acá no vivimos un... ¿Cuántos años están aquí? Señorita, yo vivo 60 años. 60 años vivo. Desde octubre, quincena de octubre, estés enterado de que posiblemente ya no viva más. El 19 de octubre vino el... empadronar el de MTC, que vino, los reunió en un restaurante para informarles que iban a ser desalojados prácticamente de acá. Y bueno, todos nos quedamos en shock. Y ya pues entonces, ¿qué íbamos a decir, señorita? Él comenzó a empadronar de casa en casa y de negocio en negocio, comenzó a empadronar todos hasta la fila de abajo. Y no nosotros nomás, no, sino hasta abajo, hasta el río. Y ahora la parte de acá atrás, que usted ve también. Entonces, todo el mundo se quedó en shock. Sin respuestas claras de las autoridades, los habitantes señalaron la falta de comunicación con las autoridades. Según testimonios, el alcalde de Aucayama, Edwin Valdivia, no ha respondido a sus inquietudes ni ha sostenido un diálogo con ellos. La única respuesta ha venido de parte de Fernando Cárdenas, alcalde provincial de Huaral, quien aseguró que brindará su apoyo a la comunidad. Sin embargo, persiste la incertidumbre, ya que el plazo para realizar modificaciones y observaciones al PDU han vencido, dejando en el aire cómo se materializará este respaldo. Los residentes de Chacra y Mar demandan transparencia y un trato justo. Insisten que si deben ser reubicados, se les brinde una compensación acorde al valor real de sus propiedades y que se respete su derecho a decidir sobre el futuro de sus hogares y comunidades. Además, llaman a las autoridades locales y regionales a abrir canales de diálogo y actuar con la debida diligencia en defensa de los intereses de quienes han vivido en la zona por generaciones. Por ello, la regidora de Aucayama, Mireya Torres, se hizo presente en esta protesta para escuchar a los pobladores. En realidad, así como ellos, estoy sorprendida porque yo pensé que existía una comunicación de la Municipalidad Distrital de Aucayama con la población de Chacra y Mar para informarles de algo que claramente todos teníamos conocimiento que iba a pasar en algún momento, que sea considerado de interés nacional la ampliación de estas vías. Es decir, las autoridades de Aucayama sí sabían que se iba a dar la expropiación en esta zona de Chacra y Mar. Este conocimiento público que las ampliaciones de la vía con esta inauguración del megapuerto se iban a dar, ¿no? Pero realmente nosotros como autoridades tenemos la responsabilidad de informar a nuestra población para que no sean sorprendidos, para que por fin nuestra población pueda saber y reclamar sus derechos. En la elaboración del PDU pudieron participar los pobladores de Chacra y Mar para que ellos también puedan sugerir que estas vías estaban ocupadas por sus viviendas. Lo que es preocupante es que no hay zonificación para ellos, por eso el justiprecio sería un valor mínimo para esta población. Podríamos decir que en este sentido las autoridades de Aucayama no estarían reconociendo a la población de Chacra y Mar como una zona comercial.
lamentablemente en Aucayama existe un desorden, ¿no? Nosotros sabemos que en Aucayama existe un desorden, recién ahora se están implementando algunas herramientas de gestión y algunos temas en el tema de la zonificación aquí en el distrito, pero lamentablemente existe un abandono a la población. Qué bueno hubiera sido que tengan asesoría, ¿no?, de la gestión municipal, con el conocimiento que ellos han tenido, múltiples mesas de trabajo con los diferentes ministerios del gobierno central, para poder informar a la población, ¿no?, lo que se venía. Ellos se han sido notificados recién el 19 de octubre y desde ahí recién tienen conocimiento de que ellos van a tener que abandonar sus casas porque no existe reubicación. Lo que sí, ellos tienen que retirarse y aceptar lo que el gobierno les pague. Lamentablemente es así, lamentablemente hace algunos meses en sesión de consejo toqué el tema de la expropiación y me dijeron que no se tenía que alarmar a la población, que lamentablemente yo quería alarmar a la población y hacer que ellos entren en pánico, y hoy estamos viviendo una situación que no va a ser reversible, ¿no? Este caso plantea importantes interrogantes sobre la gestión de grandes proyectos de infraestructura y su impacto en las comunidades locales, mientras el megapuerto promete desarrollo y crecimiento para la región. Los habitantes de Chacarimar se encuentran en una situación de vulnerabilidad y desprotección. La pregunta que queda es: ¿podrán encontrar las autoridades un equilibrio entre el progreso y el respeto a la vida de los ciudadanos? Para Exitosa en Huaral, 96.9, la voz que integra al Perú.